Hoy a través de las lecturas de Ezequiel, del profeta Ezequiel, en el capítulo 28 del 1 al 10, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, yo soy el Señor que siempre ha estado en los momentos difíciles y en las tribulaciones, el Dios de Israel, el Dios que siempre ha estado con nuestros antepasados. El salmo que más que un salmo es precisamente la continuación del libro del Deuteronomio en el capítulo 32 nos dice: Yo soy tu Dios, el Dios que da la muerte y da la vida, el Dios que siempre ha vencido a las naciones, el Dios que siempre ha vencido a tus enemigos. Y cuando observamos esta lectura del profeta Ezequiel y del Salmo del Deuteronomio en el capítulo 32, junto con el Evangelio del día de hoy de San Mateo, capítulo 19, del 23 al 30, vemos también cómo Jesús nos habla acerca de la importancia de buscar el reino de Dios, pero saberlo buscar. Pues dice puntualmente y textualmente, que es la frase que más llama la atención: más fácil entra el ojo, más fácil entra el camello por el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de los cielos. Más fácil entra el camello por el ojo de una aguja que el rico entrar al reino de los cielos. Esta frase, comúnmente algunas personas dirán, ¿cómo es posible que un camello entre por el ojo de una aguja? Pero para entender el contexto, en muchos pueblos de Israel había una puerta que era muy angosta para poder entrar al reino. Esta puerta angosta era supremamente pequeña y se hacía para que entraran los comerciantes cuando iban a comprar a la galería, cuando iban a comprar pues a las tiendas, y muchas veces los camellos tenían que meterse por esta puerta angosta, tenían que meterse y acurrucarse o arrodillarse por esta puerta angosta. Y por esta razón Jesús hace esta alusión acerca de: más fácil entra el camello por el ojo de una aguja. Por esta misma razón, porque los camellos tenían que entrar por esta puerta que era angosta. Y era tan angosta que era a semejanza o se asemejaba a el ojo de una aguja, que es completamente pequeña. Así que a través del profeta Ezequiel, a través del libro del Deuteronomio, en este salmo, y a través del Evangelio también de Mateo, de San Mateo en el capítulo 19, vamos entendiendo un poco que Dios siempre ha estado en el proceso de la historia de salvación del pueblo de Israel, ha estado en el proceso de salvación del pueblo cristiano. Ahora bien, en este momento es importante entonces ir preparándonos para un camino de conversión, para un camino de siempre de escucha, siempre de escucha a la palabra de Dios y de escucha al mensaje del Señor. Hoy los quiero invitar a través del Salmo, a través del libro del profeta Ezequiel y a través del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, del 23 al 30, a que hagamos una analogía entre el ojo de una aguja y cómo el camello podría entrar en el ojo de una aguja, que es más bien la puerta angosta, la puerta chica, y las veces en que nosotros nos alejamos de todos los procesos que Dios tenga en la vida de nosotros. A mí, por ejemplo, a mí a veces me pasa, yo venía pensando unos minutos atrás de esa importancia de escuchar a Dios. A veces pues nosotros somos muy tercos, queremos las cosas a nuestra manera, pero a veces pues Dios tiene unos planes muy diferentes con nosotros. Y si nosotros tenemos los planes, pues que queremos que esos planes lleguen a nuestra vida, pues lo más importante es ponerlos en manos del Señor para que Él sea quien nos guíe. Yo, por ejemplo, venía aquí pensando, ¿no? Yo decía, bueno, y si a veces uno quiere que las cosas se aceleren y uno quiere que las cosas se hagan como a nuestra manera, pero bueno, ¿y será que Dios de pronto nos está dejando una lección y nos está diciendo que nos tomemos un tiempo para repensar o para pensar mejor las cosas y como hacer un alto en el camino y volver nuevamente a tomar impulso y a tomar aire?
Porque hasta a mí a veces me pasa que uno dice, uy, no, yo como que quiero tirar la toalla. Yo lo venía pensando hace unos minutos atrás, yo decía, ah, porque uno a veces se estresa o a veces se preocupa por ciertas situaciones de la vida. Y se olvida que todo es un plan de Dios, todo es un camino. Entonces, tal vez Dios nos está dejando una enseñanza en el día a día. Y no debemos de pensar que siempre hay que pasar por la puerta grande o por la puerta más fácil, sino que hay que pasar por la puerta angosta, como el camello que debe pasar por esa puerta angosta o por el ojo de una aguja. Porque el rico no lo hablan en el sentido de dinero, no lo hablan en el sentido de tener cantidades exageradas de dinero, no. No hablan de ese tipo de rico. Hablan es de ese rico que se cree ya tener todo y poder tener su vida completamente solucionada y pues no necesita arrodillarse a esa puerta o a ese ojo de la aguja para pasar por un lado angosto, porque pues si ya lo tiene todo, pues no necesita pasar. No hablan de la riqueza material, del dinero, de lo monetario, de lo cuantitativo, más bien hablan es de lo cualificativo, de las capacidades que podamos tener espiritualmente o intelectualmente en creernos más o menos o en tener siempre a Dios presente para que Él sea quien nos guíe. Siempre hay que tener a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón para que podamos tener soluciones a nuestro alrededor y podamos pasar o por el ojo de la aguja o por la puerta angosta o por la puerta grande, si así debemos de pasar, pero siempre proyectándonos en la voluntad de Dios. Dios los bendiga, recuerden suscribirse, activar la campanita, darle me gusta, comentar, dejen un comentario, ¿qué opinan ustedes acerca de las lecturas del día de hoy? ¿Qué opinan? Dios me los bendiga a todos, recuerden suscribirse, activar la campanita, darle me gusta, comentar. Soy el padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Búscame en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y también pueden buscarme en Telegram. Había suspendido Telegram, pero pueden buscarme en Telegram también. La cuenta de Telegram con el número de teléfono 311-778-4946. Dios los bendiga y nos vemos en otra ocasión.